También dije que puede estar involucrada en respuestas generales del sistema inmunitario. Y ahí vamos a tratar un poquito las enfermedades autoinmunes. ¿Has oído hablar de la esclerosis múltiple, del Parkinson? ¿Sí? ¿Del Alzheimer? Perfecto. Ahora, la histamina regula funciones normales en el estómago. Tiene que ver mucho con el estómago y actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central. Actúa en la quimiotaxis. Quimiotaxis es el resultado a un estímulo químico. Actúa en la quimiotaxis de los glóbulos blancos, tales como los eosinófilos. Por eso en los pacientes que tienen ciertas características o algún padecimiento alérgico, checamos una biometría hemática y lo primero que se aumentan son los eosinófilos, a veces también los basófilos. Ahora, mucha atención. La histamina se encuentra en las células sebáceas, en las células que producen grasa, ¿sí? Del tejido conectivo. Esto es muy importante por lo que voy a explicar el día de hoy. Probablemente has estado enfermo durante muchos años y te han dado medicamentos, los doctores que son muy buenos y muy respetables, todos los médicos, y muy capaces, pero no has encontrado un alivio. Es porque la histamina no ha sido bloqueada. Ahorita voy a explicar varios ejemplos. Entonces, a ver, se encuentra, decía yo, en las células sebáceas del tejido conectivo, en los leucocitos, es decir, en los glóbulos blancos, prácticamente en eosinófilos y basófilos. Por eso, repito, en una biometría hemática van a estar siempre elevados los neutrófilos y los basófilos. Ahora, esta sustancia, histamina, es sintetizada también en otros órganos. Por ejemplo, en la parte posterior del hipotálamo, en los mastocitos, en las células del endotelio vascular. Me refiero a todo lo que son arterias. Y ellos sintetizan y almacenan histamina, estos sitios, digamos. Ahora, tal vez ustedes hayan oído hablar de antígeno, anticuerpo, antígeno, anticuerpo. Ahorita voy a explicar algo de eso, el tema es muy extenso. Yo fui profesor universitario y me llevaba normalmente unas 5 clases de 1 hora, pero lo voy a tratar de sintetizar lo más posible. Intervienen aquí las proteasas y las prostaglandinas. Y ustedes me van a decir, pero por favor, doctor, háblenos de lo que nos interesa. Eso es muy interesante porque tenemos varios hermanos en Gozo y Paz que son médicos. Médicos oftalmólogos, médicos pediatras, médicos ortopedistas, médicos cirujanos. Tenemos muchos hermanos con muchas especialidades. Entonces decía yo, te pica un mosquito. Se libera histamina. Y entonces por eso los médicos damos un antihistamínico ante una reacción de un mosquito, pero no solamente porque pique el mosquito y ahí se forme una roncha, sino porque hay personas tan alérgicas que van a formar de un solo piquete unas 50 ronchas. Eso es importante. Entonces ahí es donde damos los médicos un antihistamínico. Por así decirlo. Pica el mosquito y se da la inflamación, pero esa inflamación se da por la histamina. Ahora, una función importante de la histamina es que interactúa con el GABA y entonces la histamina causa hiperexcitabilidad en el sistema nervioso central. Mucha atención a esto porque puedes estar sufriendo de ansiedad. Y no sabes que a lo mejor tienes elevada la histamina, te han dado te han dado ansiolíticos, has probado algunos, pero no te han resultado, probablemente sea la histamina. Ahora, debido a que interactúa con el GABA, que ya expliqué, hay una administración sobre el GABA en este mismo canal Shalom 132, lo pueden buscar en temas médicos. O Gozo y Paz, temas médicos, o Doctor Palacios, temas médicos. Y quiero hacer una aclaración. Estos temas no los doy para hacerme de clientela, no. No, de hecho yo estoy ya grande de edad, ya inclusive hasta recorté mi consulta, etcétera, etcétera, porque han sido muchos años de trabajar intensamente. No lo estoy haciendo por eso, sino por bien de los hermanos, de los amigos, del público en general. Ahora,
Por eso decía yo que al interactuar con el GABA, algunos, no todos, algunos antihistamínicos producen sueño. Ahora, mucha atención. El exceso de histamina, entre otras cosas, puede provocar dolor. Llegan muchos pacientes con dolores articulares. Se hace un diagnóstico, vamos a suponer, de un reumatismo, pero en realidad no es un reumatismo en muchas ocasiones. Es un aumento de la histamina. Fíjense qué interesante. Ahora, está aumentada la histamina en problemas degenerativos. ¿Cómo cuáles? Lo mencionaba yo hace unos momentos, esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson, etcétera, 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 etcétera. De hecho, ayer yo vi un paciente con Parkinson y le receté entonces algo para bloquear la histamina. Se obtienen buenos resultados con ello. Generalmente dábamos, o se daba hace muchos años, digamos, dopaminérgicos y demás. Y sí, actúan, yo no digo que no, pero si se da un antihistamínico se obtienen mejores resultados. Fíjense nada más que, por eso dije, qué tremendo, por eso dije secreto médico revelado, porque esto no lo vas a encontrar en los libros de medicina. Muchos médicos lo saben, otros médicos no lo saben, y muchos médicos que lo saben no lo dicen, pero muchos médicos sí ya están siendo honestos con todo esto. Ahora, hay un grupo de enfermedades que se llaman autoinmunes. De hecho, si tú buscas en este mismo canal enfermedades autoinmunes, te va a aparecer un video ahí donde explico qué son las enfermedades autoinmunes. En las enfermedades autoinmunes está explícitamente implicada la histamina. Pero en realidad, ¿qué hace la histamina? La histamina es un vasodilatador. Va a dilatar las arterias. Cuando hay inflamación, cualquier inflamación, una amigdalitis, una laringitis, una bronquitis, etcétera, gastritis, todo lo que termina en itis, significa inflamación, colitis inclusive. Hay cuatro características para definir que hay inflamación: calor, rubor, tumor, dolor. Pero no me refiero a un tumor canceroso, aunque vamos a llegar a ello. Calor, sí, se aumenta la temperatura. Rubor, se pone roja la zona, por eso vemos unas amígdalas rojas. Tumor, porque crece, ¿sí? Hay inflamación y hay dolor, ¿sí? Ahora, generalmente en una inflamación cualquiera, unas amígdalas, una amigdalitis, salen proteínas y líquido del espacio hacia el espacio extravascular o extracelular más bien. En el corazón, mucha atención lo que voy a decir, muchas veces es el causante de desórdenes eléctricos en el corazón hasta las clásicas arritmias cardíacas. Entonces, muchas personas han acudido al cardiólogo, el cardiólogo es un cardiólogo competente, le da un antiarrítmico, puede ser un calcio antagonista, etcétera. Eso ya nos toca a nosotros los médicos. Pero a lo mejor la causa no es esa, sino que tenga elevada la histamina. Lo más frecuente en la humanidad es sufrir de colitis. Creo que todos hemos sufrido alguna vez un cuadro de colitis como mínimo en la vida. Se siente uno distendido, no hay buena digestión. No me estoy refiriendo a una colitis parasitaria, sino una colitis así como tal, suena así, una colitis, una inflamación del vientre, hay mucho gas, no se hace buena digestión, hay mucho dolor, hay espasmos y hay cólicos. Bueno, es que está actuando ahí la histamina. La gran parte de los casos de colitis es llevado a que el músculo liso extravascular está alterado por la histamina. Ahora, hay una liberación en el estómago, yo decía que también tiene que ver con el estómago, masiva de jugo gástrico, es decir, la histamina puede provocar una gastritis, una úlcera péptica, una úlcera duodenal. La histamina, sería bueno, amados hermanos, colegas y colegas en general, doctores, que anotaran todo esto, porque es interesante, ustedes lo saben. O a lo mejor ya lo saben, y no, para ustedes no fue ningún secreto médico revelado. Pero la liberación masiva de jugo gástrico
se da por el exceso de histamina en la sangre. Y de hecho, entonces puede provocar una gastritis. Vemos entonces dos cosas, dos enfermedades, dos padecimientos que son muy frecuentes: gastritis y colitis. Con eso tenemos, pero aparte los desórdenes que puede provocar en el corazón en otros pacientes. No quiere decir que un solo paciente va a tener todo esto. Hay dermatitis alérgicas, hay alergias a las flores y demás. Eso ya lo he platicado en otro tema médico, pero permítanme darle algunos tintes. Entonces, se libera histamina, y la histamina lo que va a hacer es que al haber más jugo gástrico va a empezar a lastimar la mucosa gástrica como tal. Por eso dábamos, hasta la fecha en algunos países, todavía la ranitidina. Ustedes lo saben, hermanos médicos y colegas todos, hay bloqueadores de H2. Esa es la ranitidina y la cimetidina. Y muchos a veces no nos poníamos a pensar, es un decir, ¿verdad?, que son bloqueadores de la histamina. ¿Se dan cuenta? Sería bueno anotarlo todos, es importante todo esto. Entonces, muchos pacientes están tomando gel de hidróxido de aluminio y magnesio, pueden tomar cimetidina, ranitidina, famotidina, o un bloqueador de los de la bomba de protones. Se oye así como bomba nuclear, ¿no? Pero no, es el famoso pantoprazol, el omeprazol, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se alivian. ¿Por qué? Porque hay histamina. Hay mucha histamina, y mientras no se bloquee esa histamina, va a seguir el problema. Muchos pacientes que sufren de colitis pueden tomar butiliocina más metamisol, no notan algo, pueden tomar tés para tratar de controlar la colitis, no se logra nada porque la histamina está muy alta. Entonces estamos tratando el tema físico como tal, científico, pero voy a también tratar el tema espiritual. ¿Qué es lo que provoca que la histamina se dispare y pueda provocar todos estos desórdenes en nuestro organismo? Entonces, al liberarse la histamina, cuando hay trastornos espirituales, y ahorita voy a explicar cuáles, se libera una gran cantidad de mediadores de la inflamación. Ahora, mucha atención. Lo normal en las relaciones íntimas, para los que están casados, es que se libera un poco de histamina en los mastocitos de los genitales. Y de hecho, por eso es el cambio de color en la cara, el rubor. ¿Se acuerdan cuando hablé de rubor, calor, tumor, dolor? Sí, pero en este caso no hay todo eso. Solamente que ya le expliqué que es un vasodilatador. Sí, vamos entendiendo un poquito. Bueno, recuerden que hay alergias al pescado, a las fresas, al plátano, al chocolate, etcétera. Y entonces decirle a una persona, bueno, usted es alérgico a todo eso, no puede comer todo eso. Usted es alérgico al polen, usted no puede salir a la calle, usted no puede oler las flores. Pues, la vida es todo ello. Sí, la vida es todo ello. Entonces no puede ser que lo que ha creado el Eterno para nuestro bienestar nos cause daño. Pero vamos a ver eso en un momento. Entonces, la liberación de histamina descontrolado se da por trastornos espirituales. Hay receptores en todo nuestro organismo, receptores H1, H2, 3 y 4. ¿Sí? O sea, receptores de histamina. Entonces, se bloquea eso, por ejemplo, en el caso del estómago, y expliqué que son H2. Por eso decía yo, y repito, soy un poquito repetitivo, la ranitidina, por ejemplo, que es lo más conocido en el mundo, aunque en el caso de México se prohibió totalmente la venta de este medicamento. Ahora, ¿qué hacen los antihistamínicos? Es un antihistamínico, o sea, va a ir contra la histamina. Sirven para reducir o eliminar los efectos de la histamina. Actúan bloqueando los receptores de histamina. Entonces, siempre en el organismo hay receptores de todo tipo. En este caso estamos hablando de la histamina, va a haber receptores. Entonces, el medicamento bloquea. Un antihistamínico bloquea eso. Y entonces ya no se da la reacción, por ejemplo, en el caso de una gastritis, de una colitis, de trastornos eléctricos del corazón, enfermedades degenerativas y demás. Es un conjunto, entender, de varias cosas.
Ahora, va desde provocar todo esto a un simple dolor de cabeza. La histamina, como es vasodilatador, va a causar, puede causar una liberación generada de histamina, una migraña, que ya ahí está el tema de la migraña, también las causas espirituales. ¿Han oído hablar de la fibromialgia? Muchos casos, no todos, de fibromialgia es por liberación exagerada de histamina. Dolores musculares y articulares que se han diagnosticado, decía yo hace un momento, como un reumatismo y demás, provocados por liberación de histamina. Es decir, la lista, si yo se las platicara ahorita, nos llevaría mucho, 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 una lista, o sea, me llevaría muchos minutos. Muchos pacientes que son jóvenes tienen disminución de la memoria. Y ciertamente hay un video que yo grabé sobre el ginkgo biloba, y sí, aumenta la circulación, etcétera, etcétera. Pero si es por histamina, no va a servir el ginkgo biloba. Muchos pacientes llegan con fatiga, cansancio crónico. Dicen, doctor, recéteme unas vitaminas porque tengo un cansancio crónico, no estoy rindiendo en mi trabajo. Por histamina, elevación de la histamina. Un dolor simple de cabeza, aunque no sea una migraña, por histamina. Al afectar, y quiero ser muy recalcar mucho esto, recalcar el daño que puede provocar en la mucosa intestinal, y es una y da una colitis. Ahora, no es para que todos salgan corriendo a hacerse un análisis de sangre y que les digan cuánto tienen de histamina, pero lo normal es de 25 a 65 nanogramos, no miligramos, nanogramos, es casi nada, por mililitro. Los productos enlatados contienen mucho de este tóxico, porque ya va predicho, por así decirlo. Entonces, por eso nosotros tenemos que comer natural y tenemos que comer kosher, limpio, como marca la bendita Torah. ¿Quieren saber lo que es comer kosher? Filmamos un video, recta final 38, según la Biblia. Pero hay antihistamínicos naturales, antes de llegar a la cuestión de las tabletas o hasta de las inyecciones. Los antihistamínicos naturales son la vitamina C. Aparte de que es un excelente oxidante, y yo hablé sobre oxidación, hay un tema médico en este mismo Gran Sharon 132, los invito cordialmente a verlo. La vitamina C actúa como un antihistamínico natural. El té verde, aparte que también es un excelente antioxidante, actúa también como un antihistamínico. ¿Han oído hablar de la ortiga? La ortiga es un antihistamínico natural. Muchos casos, atención, de hipertrofia de próstata, que por cierto, les invito a ver un tema que le titulé Antígeno prostático específico, hipertrofia de próstata, en este mismo canal Shalom 132. La ortiga desinflama mucho, le quita la turgencia a la próstata, precisamente porque es un antihistamínico. A ver, me quiero detener tantito. Muchos varones después de los 45 años tienen problemas con la próstata. El problema puede estar causado, no en todos los casos, pero sí en una gran mayoría de los casos, por histamina. Explico. Siempre se le ha echado la culpa a la testosterona, que es la hormona orquestadora de nuestro organismo, de los varones. Y se ha dicho, la testosterona es la responsable de la hipertrofia de próstata, pero no. Porque la hipertrofia de próstata se va a dar cuando va decayendo el varón. Es decir, a la edad de 45 años, 50, 60, 65 años, hay más casos de hipertrofia de próstata y la testosterona está baja. Entonces, no es la testosterona. Se dan cuenta cómo a veces se fija uno en una sola idea y sigue uno esa idea, pero no. La ortiga, como es un antihistamínico, desinflama la próstata, porque repito, muchos casos de hipertrofia de próstata son por liberación exagerada de histamina. Ahorita vamos a llegar a lo espiritual. Brócoli, también el brócoli es un excelente antihistamínico natural y además es muy sabroso en ensaladas y demás. Coliflor de cualquier tipo, antihistamínico excelente natural. Ahora, hace muchos años salió la primera generación de antihistamínicos, ya médicamente hablando, en tabletas,
como la cinaricina y otros. Hubo uno que no se utilizó tanto, prometacina. Esos antihistamínicos, aunque muy buenos como antihistamínicos, pero con muchas reacciones o algunas reacciones secundarias en algunos pacientes, sobre todo el sueño, mucho sueño. De hecho, en algunos países, algunos médicos utilizan un antihistamínico para poder dormir, pero no es lo más adecuado. Es decir, como en sí el antihistamínico va a producir sueño porque interactúa con el GABA, ¿sí? Y es un neurotransmisor, la histamina, entonces muchas veces se toman un medicamento. Por ejemplo, tú has tenido a lo mejor una gripa, un resfriado, y el médico te ha recetado una tableta que trae un antihistamínico, trae fenilefrina, etcétera, para descongestionar las vías respiratorias, sobre todo la nariz, y entonces te ha provocado sueño, ¿sí? Es por la reacción normal de un antihistamínico, pero no es lo más indicado tomar un antihistamínico para dormir. Bueno, después salieron los de segunda generación. En ellos encontramos, por ejemplo, la loratadina. Estoy diciendo esto no para que vayan a comprarlo a la farmacia. Hay que consultar a su médico de confianza, pero esto les va a abrir un panorama, hermanos, hermanas, amigos, amigas, público en general. Sean bienvenidos todos. Entonces, de la loratadina nació después la Avastina, después la desloratadina, y esos no causan sueño. Entonces, solamente por prescripción, aunque en el caso de México y otros países esta es de venta libre. No es ninguna droga, para nada, no causa ningún problema como tal. Los primeros, los de primera generación, cuidado con los pacientes que padecen de la próstata porque puede causar retención urinaria. Pero estos que acabo de mencionar, al último ya no. De hecho, los corticoides, ¿han oído hablar de la dexametasona, la betametasona y demás? ¿Sí? Bueno, todos esos son corticoides, pero son excelentes antihistamínicos, aunque su uso prolongado está contraindicado porque causa disminución de calcio en los huesos y puede causar una osteoporosis y el eterno no lo quiera, una caída y hasta una fractura. He visto varios casos por uso crónico de corticoides. Lo mejor entonces es un antihistamínico, pero vamos a ver la causa espiritual. Muy importante. ¿Qué es lo que yo he visto en los casos de los pacientes que yo veo? ¿Qué es lo que ¿Por qué sube la histamina? Ahí sí me voy a detener tantito porque me gustaría que lo anotaran. Porque no va a ser tanto el pescado, unas flores, etcétera. No. Claro que las maldiciones van hasta la cuarta generación, según el libro del Éxodo, la palabra de Dios, la palabra de Yahweh, la palabra de Elohim, del Todopoderoso. En Éxodo 20 dice que van las maldiciones hasta la cuarta generación. En Deuteronomio 20, eso está en Éxodo 20. En Deuteronomio 28, del verso 1 al 14, están las bendiciones. Y del verso 15 en adelante están las maldiciones. Y una de las maldiciones son las alergias. Te voy a herir, dice Dios, el Eterno, con comezón, que no podrá ser sanado. Aparte que puede ser una lepra. Por cierto, acabamos de ver la Parashá Metzorá con lepra. Y les hablé en Rosh Hashaná sobre el leproso, ¿se acuerdan? Sí, el análisis que hicimos con el Sermón del Monte de Yahshua Mashiach y el leproso que encontró. Sí, porque leprosos estábamos todos en el alma. Bueno, pero eso ya está filmado y grabado para que revisen esos videos. Es el anterior a este. Pero ¿qué es lo que causa? Anótenlo, temor. Por eso yo filmé, con la ayuda del Eterno y la ayuda de los hermanos, recta final 39, sobre el miedo. El miedo no es de la naturaleza de Yahweh, no es de la naturaleza de Yahweh, del Todopoderoso. Nosotros no tenemos por qué tener miedo. Pero la gran mayoría de las personas, que sean creyentes o no creyentes, tienen temor. Y eso dispara la histamina. La ansiedad. Querer que las cosas... Temor es tener miedo a algo que pudiera o no suceder. La ansiedad es querer hacer las cosas rápido y bien hechas. Y abarcar lo más que se pueda en una mañana y en una tarde. Esa es ansiedad. Autorrechazo libera la histamina bastante, y la gran mayoría de los pacientes que consulto tienen autorrechazo. Y el siguiente es muy importante, por eso se han dado tantas ministraciones
de parte mía, para gloria de Dios lo digo, para gloria del Eterno. Estoy hablando así porque este tema queremos que llegue al público en general y no utilizar tantos términos hebreos. Bueno, la culpa. ¿Quién no ha sentido culpa por sus pecados pasados? Bueno, entonces temor, ansiedad, autorrechazo y culpa liberan la histamina. Y se va al médico, doctor, tengo un ardor acá en la boca del estómago, dicen los pacientes, uno los revisa, ciertamente hay una gastritis. Si tenemos más dudas, podemos hacer otro tipo de estudios. Y van los antiulcerosos, van los antiácidos, etcétera. ¿Se resuelve el problema? No se resuelve el problema. Sigue el problema porque la histamina está alta. Entonces, a ver, mucha atención. Cuando hay culpa, sobre todo lo he visto, es que el temor, la ansiedad, el autorrechazo y la culpa casi van juntos siempre. Entonces, cuando hay culpa, disminuye la serotonina, que es un mediador, un neurotransmisor. Y entonces eso hace que se libere la histamina. Lo vuelvo a repetir para que, si gustan anotarlo, esto es muy importante. Son términos médicos ya, pero también en lo espiritual. Culpa. Baja la serotonina. Y por eso entonces con la culpa viene una depresión. Por eso hay antidepresivos que son inhibidores de la recaptura de la serotonina. Pero quiero dejarlos con esto entonces. Hay culpa, mucha culpa. Baja la serotonina. Se aumenta la histamina. Quiero que veamos en la propia Biblia. Si tienen Biblia, busquen su Biblia y vean, vamos a ver la carta a los Gálatas. En el capítulo 5, esta carta fue escrita por Pablo, Rav Shaul, el apóstol. Es que ese era su nombre hebreo, Shaul. Entonces él era un maestro, era un apóstol de Yahshua HaMashiach, estuvo evangelizando hace 2000 años, un verdadero siervo del Eterno. Y entonces vamos a ver las causas del temor, así muy resumido, pero es básico esto en la Biblia y en la vida diaria, y se los digo como médico cirujano de ya muchos años, ya estoy viejo en la medicina. Temor, ansiedad, autorrechazo y culpa, Gálatas 5, verso 19 y 20 y hasta el 21. Búsquenlo, los espero. Es muy importante que ustedes lo vean en su propia Biblia. Si no tienen su propia Biblia, anoten la cita, después la buscan hasta en internet. Gálatas 5, verso 19 y 20. Pero no hay como que tengan su Biblia después y lo subrayen con un marcador amarillo para que quede bien remarcada por qué son estas cuatro cosas y por qué la gente está enferma y acude al médico y se vuelve una gastritis crónica, una colitis crónica, unos estornudos crónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Gálatas 5, verso 19. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Ahí tenemos una primer causa de temor, ansiedad, rechazo y culpa. El adúltero, cuando empieza a hacer sus cosas, tiene temor que la esposa se entere. Tiene ansiedad. Va y hace sus cosas rápido. Se autorrechaza. Él mismo se autorrechaza. Y va a tener culpa. Después, si sigue haciendo el pecado, dice la Biblia que va a caer una venda y entonces se vuelve una mente reprobada y entonces la conciencia se cauteriza y ya no siente nada, ni vergüenza. Pero bueno, adulterio, fornicación. Ahí está otro. Es decir, la fornicación es tener relaciones sexuales no estando casado o casada. Inmundicia. Todo lo que sea inmundicia, como lo estamos viendo hoy en el mundo, todas las cuestiones que tienen que ver con satanismo y demás. Lascivia, querer tener relaciones sexuales con varias parejas. Es decir, la mujer con varios hombres, el hombre con varias mujeres. El estándar que yo he visto en la práctica, porque a mí me gusta llevar mucho mis estadísticas, es que cada varón ha tenido 30 mujeres o relación con 30 mujeres y que la mujer ha tenido relación con 45 hombres. Escucharon bien. Es una promiscuidad terrible, es pecado, y hay todo esto. Y la gente está como que ríe, pero no, está sufriendo por sus pecados.
temor, ansiedad, autorrechazo y culpa. Y créame que una gastritis crónica, independientemente si tiene Helicobacter pylori o no, puede acabar con un cáncer gástrico. Quiero que sepan que una colitis crónica, que se exacerbe demasiado, puede acabar en un cáncer de colon. Vean todos los videos, los invito. Hay varios videos que puse en este mismo canal, pusimos, sobre el cáncer. Cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer aquí, cáncer allá, cáncer de mama. Ya expliqué que el cáncer de mama generalmente se da por un contrapico con la mamá. Vean esos videos, están interesantes. Entonces seguimos aquí la lista, lascivia, decía, verso 20, idolatría. Miren cuánta idolatría hay. La gente no quiere la bendita Torá, prefiere la idolatría. Hechicerías, ¿eso existe? Sí, sí existe, si no el Eterno no lo prohibiría. La hechicería es el control mental de la otra persona. Puede ser en un matrimonio, en un grupo X o Z, etcétera, sea de la organización que sea, es el control mental. Y ahí entran demonios. Enemistades. Eso trae mucha culpa. Rompí con mi mejor amigo, mi mejor amiga. O sea, me refiero de varón a varón, no que sean gays o lesbianas, no. ¿Verdad? Pero eso va implícito también, porque eso es una inmundicia, si es que lo hay. Y entonces las personas se enferman todo el tiempo. Pleitos. Histamina elevada a más no poder. Habíamos hablado en varios temas médicos, yo les comenté que se eleva la adrenalina, sí, pero la histamina es muy importante. Iras, celos, eso es muy importante. Entonces, ni causar celos, ni ser celoso. Iras, cuando ya la persona está que truena, esto todo ya está explicado en varios temas de este canal. Contiendas y disensiones. Una cosa es contienda y otra cosa es disensión. Herejías. Todo lo que sea parte de la bendita palabra del Todopoderoso Yahshua. En el verso 21 van envidias. Lo más feo son homicidios. Pero es que hablar mal de una persona. El chisme. En hebreo decimos la shonjara, el chisme. Una difamación. Eso es un homicidio, según la Biblia. Para un hermano, hablando de hermanos, borracheras, orgías, esa es una inmundicia también, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh, del reino de Dios, el reino del Todopoderoso. Entonces, aquí tienes los cuatro problemas, digamos, espirituales que causan liberación de histamina: temor, ansiedad, autorrechazo y culpa. Y aquí tienes las obras de la carne en la Biblia, que son los que causan. No te está hablando alguien que no conoce de esto, y lo digo con toda humildad, que causan liberación de histamina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay dos videos, y yo les aconsejo a todos los que estén interesados, a hablar a la congregación, no, nunca en Shabbat. Shabbat nosotros celebramos lo que es el viernes asado. De hecho, en la congregación se deja de contestar el teléfono el viernes desde prácticamente las 3 de la tarde o 2 de la tarde. Y ya se reanuda hasta el domingo, porque el Shabbat va de tarde a tarde. ¿Sí? Y si te gusta, puedes hablar a la congregación si tienes gusto y se te da información. Pero aquí en el canal quise hacer las cosas porque están llamando tantas almas que tienen mucha necesidad médica. Y hay dos audios que le titulé Liberación, Liberación Demoníaca 1 y Liberación Demoníaca 2. Ahí voy explicando causa por causa, y voy dirigiendo a las almas en una oración según la Biblia, no según lo que piense yo. Ahora, ¿es bueno utilizar un antihistamínico? Sí, pero de preferencia, bajo supervisión médica. Y sobre todo, romper con el temor, con la ansiedad, el autorrechazo,
y la culpa. Por eso les invito a ver Liberación 1 y Liberación 2. Ahora, hay un libro que tú puedes descargar. Pueden descargar todo el material. Todo el material es gratuito y está en varios idiomas. Los libros en varios idiomas. Hay más de 2.200 videos que son también audios. Hay muchos escritos en inglés, en varios idiomas, que aunque no están en los libros. Pero el libro de la congregación, que dice Keilah Mesiánica, Keilah quiere decir Congregación Mesiánica, Gozo y Paz. Y ahí van a encontrar un tema muy importante, maldiciones, klalot en hebreo. Maldiciones, porque hay que romper maldiciones hasta la cuarta generación arriba de nosotros. Tú que me estás viendo, o usted que me está viendo, no sabe, porque en algunos países se vale decir de tú. En el inglés no existe, digamos, como el usted. Bueno, entonces la idea es esta, que realmente no sabemos, tú no sabes si tuviste algún abuelo, bisabuelo, o más para arriba, no sabemos, que haya sido hechicero, brujo, santero, etcétera, que haya sido un homicida, etcétera, etcétera. Entonces hay que romper maldiciones para empezar, hacer liberación y renunciar a todo pecado, entregarse a Yahshua HaMashiach, y entonces así obtiene uno la sanidad. Vive uno más años y vive uno bien. Lógico, los que ya estamos más grandes de edad, lógico, van apareciendo ciertos achaques. Eso es normal por la edad. Por eso el Salmo 90 dice 70, 80 años, eso ya con trabajo. Eso es normal por la edad. Y todo por el pecado de Adán y Eva, etcétera, etcétera. Pero eso ya está ministrado en otros videos. Pero ¿qué les parece si hacemos una oración, los que gusten, para romper con eso del temor, de la ansiedad, del autorrechazo y la culpa? Pero hay que entregarse de todo corazón a Yahshua. Yo no digo que no se pueda dar un antihistamínico. Y si tú consultas a tu médico y el médico te dice, pues eso que estoy oyendo, si tú le dices lo que yo te platiqué, va a decir que yo estoy loco. Pero no, no estoy loco. No estoy loco. No, la histamina, vamos, nada más piensen esto. Si ustedes buscan en, se puede hacer ya hasta en internet. Si ustedes buscan en internet, por ejemplo, ranitidina. ¿Qué es la ranitidina? Es un bloqueador de la histamina. Ahí te va a aparecer. Y entonces, ahí vas a decir, bueno, este doctor no está tan loco o loco. No, me está hablando con la verdad. ¿Sí? Entonces, si el médico no te cree, que no cree todo esto, entonces, para arritmias cardíacas, etcétera y demás, no quiere decir que solamente la histamina provoque eso, pueden ser otro trastorno. Por ejemplo, la falta de potasio, la falta de magnesio puede provocar arritmias, hay que hacer un buen diagnóstico. Pero dime quién no tiene temor, más ahora con lo que está pasando en el mundo. Hoy estamos a miércoles, 6 de abril o 5, no recuerdo. Entonces, como es oscuro mi reloj, entonces, ¿quién no tiene temor con todo lo que está pasando en el mundo? Ansiedad. ¿Quién no tiene ansiedad? ¿Quién no tiene culpa? 6 de abril, miércoles 6 de abril del 2022, y estamos en vivo, son las 5, perdón, no, son cuarto para las 8, aleluya, de la noche. Es que con este cambio de horario como que sentí que, bueno, entonces, ¿quién no tiene temor? ¿Quién no tiene ansiedad? ¿Quién no tiene autorrechazo? ¿Quién no tiene culpa? Eso se tiene que acabar, ¿sí? Se tiene que acabar. Entonces podríamos hacer una oración, los que gusten, desde luego, los que gusten, están invitados solamente los que gusten. Si gustan todos, qué bueno, porque va a ser bendición. Si gustan poner sus manos así, porque Yahshua es un nombre. Aquí hay varios videos sobre cuál es el nombre correcto de Dios, del Eterno, del Todopoderoso, de Elohim mismo. Podemos decir así, Padre Eterno Yahweh, en el nombre de mi Señor Yahshua HaMashiach, te pido perdón por mis pecados. Decido apartarme de mis pecados y seguir solamente lo que dice tu palabra.
En la Biblia entiendo claramente que tengo que guardar el Shabbat, tus fiestas, que tengo que guardarme en santidad, que tengo que renunciar a todo pecado, a toda fiesta pagana, porque ahí está la idolatría, a todo adulterio, a toda fornicación, a todo pleito, disensión, a todos celos, iras, contiendas, como lo acabo de leer en tu bendita Biblia. Padre, quítame este temor, esta ansiedad. Me amaré porque es un mandamiento tuyo. Dice en la Biblia, amarás al Todopoderoso Yahweh con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente y tu ser, y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Es un mandamiento, no autorrechazarse. Padre, tú me libras de toda culpa porque tu sangre que derramaste en el madero, en la cruz, me limpia de todo pecado. Desde ahora en adelante seguiré los pasos que tú marcas en tu Biblia. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, omén, ve omén. Y vean los videos de Liberación 1, Liberación 2, en el libro que dice Keilah Mesiánica, busquen el tema de las maldiciones. Pero quiero ir un poquito más allá. Permítanme, los que gusten, desde luego, aunque tengo mi bata de doctor, permítanme orar por ustedes, porque sería de bendición si gustan, los que gusten, desde luego. Compartan este video, va a ser de mucha bendición, inclusive. Tính thời điểm có khi rất đầy có lúc lại rất vơi giống như tích tắc trong một khoảng thời gian vậy và những lời thề ai cũng quên mất thôi người ta tự gọi bản thân là chung thủy chẳng qua chưa tìm được người nào tốt hơn đến một lúc nào đó rồi họ sẽ lãng quên bao lời ở trên môi từng nói ra ngọt xớt đôi điều bất para médicos para los doctores para los médicos porque muchos médicos desconocen estos hay muchos médicos muy bien preparados y son muy jovencitos, y precisamente porque son jovencitos no saben algunas otras cosas que los viejos ya sabemos desde hace muchos años. Sí, compártalo con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, con sus amigas. Lo pueden subir a redes sociales. Yo no monetizo los videos. Repito, no lo estoy haciendo para hacerme más de clientela. De hecho, les digo, yo ya recorté el tiempo de consultas porque ya era mucho trabajo para mí durante más de 40 años, mucho más. Trabajé día y noche operando, haciendo cirugías de todo tipo, consultando, etcétera, etcétera. No, ya no estoy para eso, ya me tengo que empezar a cuidar porque quiero seguir predicándoles la Biblia, la Torah. Sí, pero recomiéndenlo, pueden subirlo a las redes sociales, hacerle promoción. No me interesa la fama, eso no me interesa para nada. Voy a hacer una oración por los que gusten, si gustan levantar sus manitas, barujas. Voy a orar en español. Bendito eres Elohim Rey, Padre Eterno Rey del Universo, Yahweh es tu nombre. Sujeto a todos los hombres fuertes y demonios y los echo fuera en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach. Se rompe toda hechicería, toda brujería, toda maldición de cualquier tipo, forma, clase o género. Los hermanos y hermanas rectificarán en esto, romper maldiciones hasta la cuarta generación, los amigos, amigas y el público en general que quiera, Padre Eterno, tú pondrás en su corazón romper maldiciones y ver esos videos de liberación demoníaca 1 y 2. Yo oro por ellos, Padre, tú escuchas la oración, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno y tu gran compasión es para eterna. Les he revelado a mis hermanos
a mis hermanas, amigos, amigas y el público en general este secreto médico que no había sido revelado prácticamente por nadie. En el nombre bendito de nuestro don Yahshua HaMashiach, omen de omen. Tomen nota, es muy importante, de lo que yo mencioné sobre los antihistamínicos naturales. Vamos a dar una repasada. Esto no le cae mal a nadie, vitamina C. Pero cuidado con los que tienen cálculos renales, tomen cierta cantidad de eso o no. ¿Qué mejor que tomar lo natural? Agua de naranja, agua de limón, guayaba. Es la reina de la vitamina C, por así decirlo. Té verde, ortiga, eso lo puedes encontrar en una tienda naturista. El brócoli, la coliflor en los supermercados. Sí. Y podían, en lo que tú ves al médico, si tú estás muy desesperado y dices, pero es que no sé, tengo una colitis, una gastritis, tengo esto, tengo estos dolores. No pasa nada. En muchos países es de venta libre, o sea, no... No es como los antibióticos o otro tipo de medicamentos que utilizamos en la psiquiatría, porque también estudié psiquiatría, que están controlados. Pero si tú consiguieras después, pero sobre todo ver al médico, y si el médico de plano no te cree, bueno, yo podría recomendar que compraras una cajita de loratadina de 10 miligramos, no en niños. En niños es otra dosis. Permítame ahorita ir con los adultos. ¿Sí? Y tomar media tableta de 10 miligramos al día. O una tabletita, no más. Porque actúa 24 horas y 10 miligramos es más que suficiente. Ahorita se van a abarrotar las farmacias de todo el mundo, yo creo, con esto. Pero vale la pena. Miren, comprendemos que si hemos nacido en esta tierra es para adorar al Todopoderoso. Yahweh es su nombre. Y también para hacer bien a la humanidad. No ser un estorbo para la humanidad. No ser un tropezadero para la humanidad, no causar mal a la humanidad, que bastante está desgastada muchas veces por sus propios pecados, pero porque nadie les ha hablado de todo esto, de la maravilla que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach y su creación. Voy a dejar hasta aquí la enseñanza. Yo sé que van a surgir dudas, que van a surgir preguntas. Ahí sí les aconsejaría ver Liberación Demoníaca, meterte de lleno en estos videos. Miren, muchos amigos y amigas de Gozo y Paz que quieren conocer qué estamos ministrando, ven muchos videos. Y ellos mismos me han comentado, Roe, porque Roe quiere decir pastor en hebreo, doctor Palacio, se me han ido miles de dudas nada más viendo los videos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, si tú eres nuevo en el canal, suscríbete, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Porque voy a dar temas muy importantes. Yo no manejo nada de cosas ocultas, no manejo cábala, no manejo astrología ni cosas de ese tipo, nada. Pero voy a hablar el 27 de abril sobre qué significa el eclipse parcial de sol del 30 de abril. ¿Te interesa? Son cosas muy interesantes. Tenemos que estar ocupados en las cosas del Todopoderoso Yahshua.